La palabra de Dios, Marcos, capítulo 3, versículo 1 hasta el 12. La palabra de Dios, Marcos, 3, versículo 1 hasta el 12. Vamos a leer todos juntos. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le echaba para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: Es lícito que en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristeció, por la dureza de sus corazones, hombre, le dijo al hombre, Extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le había restaurado sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los eruditos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y dijo, Gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyeron cuán gran cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que él tuviese siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle. Cuando tenían plagas caían sobre él, y los espíritus del mundo, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra de Dios para que así nosotros podamos recordar la palabra de Dios, la obra que él ha hecho y así el Espíritu Santo pueda orar en nosotros y también que el Obispo tenga la sabiduría y el conocimiento de la palabra. Vamos a orar todos juntos. 정말 아버지, 우리는 주를 온전히 성일로서 깨닫고 주 앞에 나가는 우리의 모든 심령대게 인도하여 주시옵소서. 진리의 말씀 안에 거하는 참기쁨과 소망임 있는 우리 모두가 주님의 말씀을 겸손히 받게하여 주시고 그 말씀을 깊이 깨닫고 주 앞에 나가. 우리 하나님의 모든 뜻을 알고 깨닫는 우리 모든 성도의 삶이 되게 도와 주시옵소서. 말씀을 증거하실 감독님들의 성녀로 기인 부사, 말씀의 지혜와 능력으로 함께 하여 주시고 우리 모두가 그 말씀 안에 참 기쁨과 감사함으로 순정해가는 우리 모든 성도의 삶이 있도록 역사여 주시옵소서. 예시름으로 기도 드려옵나이다. 아멘. 하나님 아버지. 빠레디오스 크로리오스. En este día santo que nos has dado, nosotros deseamos escuchar tu palabra. Yo, a tu siervo en quien tú has puesto, y yo a yo, Señor, que pueda estar lleno de ese poder. Y yo a yo, Señor, que cada uno de nosotros podamos conocer tu voluntad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La obra de Jesús, vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios creó los cielos y la tierra, y luego de terminar toda la obra, Él descansó en el séptimo día. El día de reposo es recordar al, al Creador, y el día del Señor, el primer día, luego del día de reposo, es como era el Señor de la gracia. Como el trabajar era prohibido en el día de reposo, tenían que cumplirlo. Si no lo hacían, recibían la maldición. Jesús, al interpretar el día de reposo, Él no paró de trabajar, sino, di, sino dio Vida a las personas. El Día de Santos da vida a los a las personas. Jesús es el Señor del día de reposo y dueño del día del Señor. El llamado del Señor es salvar. El nombre de Jesús es salvar a todas las personas. Nosotros cumplimos con el día del Señor y el Señor nos ha enseñado qué hacer en ese día. Esto es salvar a los espíritus, sanar a los enfermos y librar a los oprimidos. El Evangelio de Jesús es el Evangelio de Gracia. La obra del Espíritu Santo es poder y señales. Esta es la obra que hacemos en el día del Señor, salvar y dar vida. Tenemos que hacer la voluntad del Señor en el día del Señor. Lave los malentendidos del día de reposo y trabaje. Trabaje con diligencia según la voluntad de Dios. Salve Espíritu, sane y dé gracia. El usar pretextos en el día de reposo para no trabajar es pecado. Está pecando en contra del día santo. Manifiesta a Jesucristo y glorifíquele. El Día del Señor es la forma del Pentecostés, es el lleno del Espíritu Santo y clamar al mundo del juicio. El, cree, el que cree será salvo y el que no cree perecerá. Aunque los religiosos discuten cómo iban a matar a Jesús, los cristianos tienen que hacer que el Día del Señor sea un, fe, un festival poderoso. Amén. El cumplir con el día del Señor es recordar que la iglesia de Cristo manifieste esa misericordia y gracia que Dios nos da a nosotros. Por eso, en ese día es como ver el hecho de que... Ellos han recibido esa gracia y esa misericordia de Dios, dando gracias delante de esto. Es felicitar ese día. Por eso, los miembros de la iglesia de Cristo vienen y celebran ese día. Por eso, hay momentos en el cual las personas mal malinterpretan acerca del día del señor ellos piensan si ellos cumplen con el día del señor y sirven en ese día entonces ellos tendrán que recibir esa aceptación de dios y cada uno de ellos piensan de que el día del señor es el día en el cual ellos tienen que ser probados de su fe es el día en el cual a través de, de cumplir con el Día del Señor, ellos podrán santificarse. Ellos piensan que ese es el propósito del Día del Señor. Ah, de que si yo al cumplir con el Día del Señor voy a ser aceptado por Dios y yo a través de esto voy a obtener esa, ese puesto para ir al reino de los cielos, uno comúnmente podrá pensar de esta forma. Pero, piensan de que, ah, el día del Señor, es el cumplir con el día del Señor, está en medio de nosotros y Dios, y es como un, una de las cosas que necesitamos para poder ir al reino de los cielos. Hay muchas de las personas que piensan de esta forma. Pero no podemos decir que este pensamiento en sí es 100% correcto o incorrecto. No podemos decir que esto es incorrecto un 100%, pero para explicar el día del Señor, para poder explicar el concepto o el propósito del día del Señor, no podemos decir que es esto, ese malentendido que nosotros acabamos de decir. ¿Por qué? Porque el día del Señor no existe para que nosotros seamos aceptados o para que nosotros podamos ser aceptados por Dios sino es el día en el cual nosotros vamos delante de Dios, que todos nuestros miembros, todos nuestros santos, con el mismo corazón vienes delante de Dios. Por eso el Señor no nos dijo a nosotros que en ese día, en el día del Señor, tenemos que reunirnos, ya no es algo obligatorio sino que a esas personas que han recibido la gracia de Dios, que han experimentado esa pequeña gracia de Dios, todos ellos con ese corazón para dar gracias delante de Dios, se han reunido para poder entregar ese corazón delante de Dios ellos han venido en el día del señor porque delante de su dueño porque ellos han sido comprados por la sangre de cristo porque ellos no pueden pensar ese momento en estar separados del señor ellos como quieren estar junto con dios como ellos no pueden olvidar a Dios por toda la eternidad ellos vinieron en este lugar, aunque el Señor está en los cielos, ellos creen en Él, ellos creen y aman al Señor. Y como ellos, para poder manifestar esto, ellos han venido delante de, delante de Él. Y así es como se han reunido, han comenzado a reunirse en ese día santo, o sea, el Día del Señor. Hay otro tipo de pensamiento. ¿Cuál es este pensamiento cuando piensan a través del nombre ah, del ah, Día del Señor? Tienen otro mal, un mal entendido. No es que sea un 100% incorrecto, pero hay unas personas que piensan, como que es lo que piensan que el día del Señor es el día en el cual nosotros venimos delante de Dios y volvemos nuevamente yo quien la verdad pues soy persona que es de esta carne que tengo todavía el pecado vengo ese día del Señor para poder volver nuevamente a pues a, al Señor aunque muchos de los pastores saben de que este día es el día en el cual uno tiene que entregar, dar gloria delante de Dios. Pero este no es el propósito fundamental del día del Señor. ¿Por qué? Porque si uno enfatiza en esto de, exageradamente, entonces... Está enfatizando la, el poder de Dios en una forma que es, no es correcto. Y nosotros, sin saberlo, entonces venimos pues delante de Dios siendo oprimidos con esa autoridad. Pues obviamente, nosotros no nos podemos quejar de esto. ¿Por qué? Porque nosotros delante de Dios no somos nada, ¿verdad? Yo entiendo esto y entiendo que Dios es grande y Él es nuestro Rey, pero ese día santo, ese día del Señor, no es un día en el cual nosotros somos oprimidos con ese uh, poder y esa autoridad de Dios, que no es ese día en el cual nosotros somos completamente oprimidos y ese no es el propósito de Él, de ese día del, del día santo. Por qué? Porque son tan si están oprimidos en ese momento por esa autoridad y ese poder, entonces no podrán ver a su alrededor y solamente dejarán a un lado el prójimo. Pero queridos hermanos, el día del Señor no es un día en el cual nosotros dejamos a un lado a nuestro prójimo, sino en cambio es un día en el cual nosotros miramos a nuestros prójimos. Es el día en el cual nosotros como veramos al Señor, al Señor que ha tenido misericordia de nosotros, es el día que damos gracias y amamos a nuestro Señor. No es el día en el cual nosotros nos santificamos a nosotros mismos, o tampoco no es el día en el cual nosotros volvemos a, 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 a mirar nuevamente en qué posición nosotros estamos delante de Dios. Queridos hermanos, no importa cuándo nosotros vayamos a hackearnos delante de Dios, qué tan justos somos delante de Dios, esto no es, es algo tan inservible. Arranca. ¿Por qué? Porque si nosotros explicamos nuestra eh, existencia, nuestro ser que es, es que nosotros no teníamos nada, que nosotros teníamos misericordia. Solo lo único que nosotros hemos recibido de Dios es su misericordia, que nos ha amado a nosotros, que nos ha salvado a nosotros, aquel que desea de que nosotros también prosperemos en el futuro. Y Él, aquel que ha sacrificado a su Hijo por nosotros. Nosotros somos personas que somos conectadas. Con esto relacionados con esto. No solamente nosotros, no solamente nosotros solo nos renovamos, nos revestimos de esa sangre de Cristo, y somos personas que hemos comenzado nuevas vidas. Y así nuestra vida en sí es el día, es nuestra vida en el cual nosotros dependemos de esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros damos gracias por esa gracia que nos ha dado a nosotros. Por eso, nuestra vida, ¿qué es? Es que nosotros necesitamos de Dios, que éramos personas que necesitamos de su vida y ahora vivimos por Él. El hecho de pensar de que nosotros tenemos que venir a santificarnos en ese día o ser aceptados en ese día. La verdad, en su origen, nosotros no somos personas que lo podamos ser. ¿Por qué? Porque no teníamos nada. Dios nos muestra a nosotros su amor y comparte ese amor con nosotros. Y Él es aquel que nos ha dado su gracia a nosotros. Y nosotros con esta conciencia que Él nos da a nosotros, a nosotros, tenemos que cumplir con este día del Señor. Si nosotros vemos a los judíos en el pasado, ellos no cumplieron con el día de reposo. Pero si nosotros uh, vemos el día de reposo, era un día en el cual el, el día de reposo en sí representaba la ley. Y todas las cosas que podemos ver dentro de la ley, todo se reunía en ese uh, día de reposo. Y ese día de reposo era el día en el cual ellos tenían que resplandecer delante de Dios. Y era el día en el cual ellos tenían que recibir esa, esa, esa misericordia era el día en el cual tenían que manifestar ese deseo del Señor. Pero ellos no pudieron hacer esto, pero solamente a través del día del Señor pudieron manifestar en ese día esa misericordia. Esa misericordia, ellos, ellos a través de ser conmovidos con esa misericordia vinieron delante de Dios en ese día del Señor. Por eso si vemos esa naturaleza del día del Señor, es igual que la naturaleza y las características de Dios. Es igual que esa característica de Dios. El día del Señor muestra. Muestra y tiene que manifestar a Dios. Pero si el día del Señor se convierte en un día en el cual no existe el amor, donde no existe esa misericordia de Dios, que en su corazón no tiene ese amor y misericordia, entonces es ese día que está teniendo sin el Señor, sin su dueño. Toda la obra que el Señor ha hecho y todo ese mérito que ha hecho, la verdad no tendrá ningún efecto en ese día. Por eso, en todos nuestros cultos, en todas nuestras oraciones, en todas nuestras comuniones con nuestros hermanos, en todos esos momentos en los cuales nosotros enseñamos a nuestros miembros y cuando alimentamos a nuestros miembros, toda la actitud y ese corazón que nosotros tenemos que tener, que es, tenemos que manifestar a Dios, tenemos que manifestar esa misericordia de Dios. Tenemos que mostrar esa luz y ese resplandecer, esa luz y ese brillo de Dios. O sea, nuestro fundamento tiene que ser de Él. Y Él no ha venido en esta tierra solamente para poder morir o sufrir de una manera, pues, porque Él tiene que hacer, o tampoco no es el día del Señor, no es tampoco un día que Él puso como si fuera un día para poder examinar a los, a los creyentes. Él vino en esta tierra para salvarnos a nosotros. Pero él al venir a salvarnos a nosotros, Él no vino con algo en nosotros para poder obtener algo de nosotros, sino que Él, su propósito que era, el tomarnos a nosotros, el sacarnos a nosotros. Que en ese lugar donde Él nos saca a nosotros, existe ese consuelo de Dios. Está la paz de Dios. Es ese corazón verdadero que Dios tiene para nosotros. Por eso nuestra salvación no es algo de solamente, ay, salvemos a estas personas, sino que Él es nuestro consolador. El Señor es nuestra paz. Él es nuestra paz y Él vino para darnos la paz a nosotros. Por eso el día del Señor es el día en el cual nosotros no uh, tomamos al uno y al otro. Y también es el día en el cual nosotros tenemos que ayudar a los que están enfermos y orar a los uh, por los enfermos. Pero si nosotros hacemos esto como si fuera como una obligación, entonces ahí no está el Señor. Si dentro de ese momento, en, en las cosas que nosotros hacemos, si no está la misericordia, no estamos haciendo con el Señor. Nosotros, al vivir nuestra vida, sabemos de que nosotros recibimos muchos dolores y, y nos lastimamos de diferentes formas. Pero aunque nosotros vivimos nuestras vidas y aunque exteriormente pareciera que no tenemos ningún dolor, sabemos de que todos nosotros dentro de nuestro corazón tenemos dolores y, y, nos, y tenemos y hay algo que nos duele dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Pero no, cada uno de nosotros, aunque exteriormente parecemos que estamos bien, y la verdad es que dentro de nosotros juzgamos a las otras personas con nuestro propio estándar. Y podemos ver de que muchas personas al estar en este mundo tienen muchos dolores en, en su corazón. ¿Por qué? Porque en este mundo no existe el amor y todas las cosas en este mundo, esa naturaleza del mundo va en contra con, pues, no, con el amor. Y podemos encontrar que todo, que hay dolor en este, en, el, en este mundo, y hay cosas en el cual no pueden vencer, pues fácilmente las diferentes cosas en este mundo, y hay dolores dentro del corazón de uno. Hay algunas personas que han perdido por completo uh, esa esperanza del mundo de vivir. Y cada uno de ellos no tienen ese propósito de vivir, por eso el día en día es algo muy difícil para ellos, el día al el día el, sobrepas el, el vivir día a día es algo muy difícil para ellos el vivir. Pero la vida de en la iglesia, la vida que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Nosotros dentro de la iglesia tenemos que ser personas que le den la oportunidad a estas personas para que puedan conocer la vida. No solamente las personas que están afuera, sino también las que están dentro de la iglesia. El día del Señor es el día en el cual nosotros damos el amor de Dios. Es el día en el cual nosotros podemos entregar esa oportunidad para poder dar la misericordia a estas personas. Que conozcan esa misericordia de Dios. Por eso el día del Señor tiene que ser ese día en el cual las personas puedan experimentar esa misericordia de Dios, puedan tener esa oportunidad para poder saborear, poder experimentar este amor y esa misericordia de Dios. Para que estas personas puedan obtener, para que estas personas tengan esa oportunidad, para que puedan obtener ese amor de Dios. Pero si esto no es así, si estas personas solamente dicen que solamente lo único que tienen que ver es al cielo, y cada uno de ellos solamente tratan de explicar la vida de fe con solamente el poder y la autoridad del Señor, entonces estas personas. Serán, estarán en ese temor que ellos, incluso, no tienen esa esa, ese derecho de venir delante de Dios. Comenzarán a oprimirse aún más con sus pensamientos de que ellos no podrán venir delante de Dios. Pero eso no es lo que el Señor y, y Dios desean. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos tener ese contacto con Dios es a través de la misericordia. Sin la misericordia, nosotros no podemos tener esa comunión con el Señor. Dios, como nos ha dado a nosotros su misericordia, como Él ha extendido su mano y nos ha dado su misericordia, como nos ha dado su misericordia, así es como nosotros podemos tener ese contacto, podemos tener esa comunión con el Señor. Aunque nosotros decimos constantemente que lo importante es el, el lo espiritual, pero entonces sí en su exterior, aunque podrá pues, ser consuelo a otras personas, aunque pueda dar consuelo por una parte, la iglesia en sí... La iglesia en sí serán personas que han ya dejado el mundo y si no tienen esa, ese derecho, o sea, si no realizan esa obra de consolar a otras personas, entonces están reuniéndose como algo que no, que no es correcto, con, lo, con un propósito que no es correcto. Aunque ellos se han reunido, dejando al mundo, separándose del mundo, y se han reunido. Si cada uno de ellos, si no han tenido ese poder, entonces no han tenido esa forma esa forma correcta, sino que cada uno de nosotros tenemos que reunirnos, cada uno de nosotros, para poder ser, venir delante del Señor, para ser renovados con esa fuerza de Dios. No mañana, sino el día de hoy necesitamos a nuestro Señor. Que cada uno de nosotros nos reunimos amando al Señor para poder recibir ese amor, ese consuelo de Dios. Pero si, no, si nos, nuestra vida de fe, si solamente somos personas que nos reunimos para poder a solamente a esas personas que dicen que tienen ese poder de Dios, que dicen que no necesitan ningún consuelo de Dios, sino que dicen que lo único que él le dice a ellos, que les um, que le dicen a ellos que necesitan la fe, y si no tienen esa fe, entonces si son pues echados a un lado, entonces la iglesia. Entonces la iglesia no está realizando ese propósito que la iglesia tiene que hacer. Que la iglesia no ha podido realizar su obra siendo iglesia. Que cada uno de ellos, aunque infantiza las cosas espirituales y diciendo, si usted no sube a este nivel espiritual, entonces usted no va a poder hacer. Que Y estas personas que verdaderamente desean a Cristo, estas personas que la verdad necesitan de Cristo, que la verdad, estas personas que desean de Cristo, la verdad están siendo rechazadas por estas personas que solo piden eso, de ese nivel espiritual, solo lo espiritual. Esas personas que deberían enfatizarse en ese consuelo, esas personas que deberían tener ese consuelo y volver a levantarse, volver a tener esa fuerza para poder vencer el día de hoy, vencer el día de mañana y tener esa fuerza para poder vencer a ese último día, para que cada uno de ellos pueda sostener a esa, esa pequeña semilla de esperanza que Dios le ha dado a ellos, que ha sembrado en ellos para ese último día. Es que la iglesia no puede tomar, o sea, no puede tomar esto y en las iglesias al realizar estas obras de tomar esto están quitando la esperanza de estas personas. Cuando las personas sufren en su corazón sufren de gran manera que cuando les duele la carne. Pues es obvio que la carne, digamos, si le duele una parte de él, de la carne, pues, pues podrá ser doloroso. Pero. Los enfermos incluso pueden tener, pueden respirar y no les pues, um, pues dolerá pues 24 horas del día. Pero las personas que les duele el corazón, que sufren del corazón, en ese momento en el cual abren sus ojos, comienzan a sufrir. Y, no, no pueden parar con de ese dolor hasta ese momento en el cual se cansan y hasta cierran sus ojos pues para poder descansar por lo cansado que están. Esas personas que ya han sido sufici como que sienten la, que han tenido todo con este mundo, entonces no necesitarán la necesidad de Dios. Pero esas personas que sufren en esta vida esas personas que aunque su exteriormente parecen que estar bien hay muchas personas que sufren de mucho dolor esas personas que sufren en este mundo estas personas necesitan de Dios estas personas tienen estas personas que sufren en su corazón. Es fácil que estas personas puedan buscar al Señor, que desean buscar al Señor. Pero es que nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que pensar y tenemos que sorprendernos por el hecho de que Dios ha venido por este tipos de personas. De que Jesús ha venido por estas personas que necesitan de él. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros, a esas personas que no tienen la paz en ellos, esas personas que tienen ese pecado dentro de sus corazones. El hecho de solamente enfatizar en esa ley de Dios, en esas leyes de Dios, no es algo que Dios desea. E incluso cuando nosotros también pues, ayudamos a los enfermos, Dios, cuando nos dice a nosotros que miremos y que sanemos a los enfermos y que nosotros ayudemos a los enfermos, no solamente pues debemos pensar de que ah, es solamente sanar la carne, la enfermedad de la carne, sino que el sanar el corazón es algo mucho más difícil. El sanar ese corazón que ha tenido esa enfermedad, el corazón cuando está enfermo, es mucho más difícil que pueda recuperarse. Pero el Señor no solo vino a nosotros para poder sanar esa enfermedad que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sino que Él vino a nosotros para poder... Sanar a nuestros corazones. Él desea que nuestros corazones también sean sanados, que dentro de nuestros corazones tengamos ese reposo, que tengamos esa paz. Él vino a nosotros para poder darnos esa paz y esa sanidad dentro de nuestros corazones. Y este es el Dios que nosotros estamos evangelizando, y así es como nosotros podemos evangelizar que Él no vino solamente a sanarle esta carne, esta enfermedad de la carne, sino que Él es aquel que ha vino y ha sanado mi corazón. Él es aquel que ha salvado mi corazón. El Señor, al venir en esta tierra, él no gustó de las personas que eran orgullosas, que solamente pensaban en sí mismo, esas personas que se acteaban de su propia voluntad. Pero la verdad, Él odió a estas personas. Cuando nosotros nos reunimos en el Día del Señor y cuando nos, vea, nos vemos entre nuestros hermanos, tenemos que mirarlos a ellos con esa misericordia de Dios. Ah, y este espíritu antes estaba en la miseria, pero ahora ha tenido esa, esa esperanza de Dios, esa misericordia de Dios. Ah, anteriormente esta persona era una persona que tenía ese dolor, que tenía esa desesperanza, pero esta persona ahora. Ah. Se ha revestido de la fuerza de la misericordia de Dios y ha venido en este día. Esta persona ah, ha recibido esta misericordia y a duras penas está de pie en este lugar. Esa persona que Dios ha tenido esa misericordia. Pero cómo puedo ser yo quien juzgue esta persona que ha recibido esa misericordia de Dios, a esa persona que Dios ha derramado su sangre por esa persona, quien Dios ha enviado a su hijo como hombre para poder derramar su sangre por esa persona. ¿Yo cómo puedo juzgar a esta persona que tiene ese valor para que Dios diera a su hijo para poder dar su sangre por esta persona? Aunque esta persona no tenía ese, ese valor para poder, que, para poder recibir esa sangre, pero Jesús de todas maneras murió por esa, por esa persona. Esta persona tiene este valor. Pero ¿quién soy yo para juzgar a esa persona? Queridos hermanos, nosotros necesitamos de nuestro Señor. Si nosotros en este momento, si somos santos, si somos justos, nosotros no deberíamos estar en este lugar. Si nosotros tenemos, si pensamos que nosotros tenemos esa posibilidad de ser justos en este momento. Entonces ustedes no están sintiendo de que ustedes necesitan de esa misericordia de Dios. Entonces ustedes sentirán que es como si estuvieran en una casa de otra persona, no en su propia casa. Y se sentirán incómodos al estar en este lugar. Nosotros al venir en este lugar... A nosotros al venir en este lugar y experimentar a nuestro Señor que ha tomado nuestros pecados. Y quien Él ha rompido con todas estas cosas, con todas estas cosas del mundo y nos ha salvado a nosotros, es nuestro Señor y nuestro Señor que está junto con nosotros. Él incluso en este momento nos tiene que ayudar. En el día de hoy nosotros necesitamos esa salvación. Todos nosotros, todos nosotros en, en este día. Nosotros necesitamos recibir esa salvación. ¿Por qué? Porque si en este día no recibimos esa salvación de Dios, nosotros no podemos recibir esa salvación y nosotros no podemos ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa salvación, esa misericordia de Dios. Nosotros en este momento no estamos en el reino de los cielos y nosotros en este momento no tenemos esa carne espiritual y no estamos en el reino de los cielos, pero nosotros ahora todavía estamos en, este, en esta tierra y nosotros estamos teniendo nuestra vida, estamos teniendo este viaje en nuestra vida y tenemos que pelear con estas cosas que están en el mundo. Pero nosotros sin el Señor, nosotros sin el Señor, sin el señor no podremos hacer nada y no habrá ninguno que tenga esa seguridad de que sin el señor vaya a vencer todas estas cosas nosotros sabemos de que en este mundo incluso en este momento existen todas estas diferentes ataques del, del enemigo y incluso en este momento es, tenemos esas diferentes ataques del enemigo y sabemos de que el Señor nos va a ayudar en el día de hoy, en el día de mañana, en toda la eternidad nos ayudará para que nosotros podamos seguir ahora en adelante. Por eso eh, nosotros tenemos que seguir adelante con toda la fuerza, junto con el Señor. Incluso en el día de hoy Dios nos ha dado su fuerza a nosotros, nos ha dado ese valor para que nosotros podamos revisarnos con ese poder de Dios, para que en el día de mañana, el día de hoy podamos ir adelante, el día de mañana, en toda la eternidad podamos vencer junto con la fuerza del Señor. Y nosotros hasta el último día podamos ir a ese lugar. Y nosotros estamos teniendo, estamos teniendo esa esperanza juntos. Es, tenemos esa esperanza. Todos juntos tenemos esa esperanza y ese sueño. Para que cada uno de nosotros no seamos dejados a un lado. Sino que el Señor que ha derramado su sangre a cada uno de nosotros ya nos ha dado esa señal a cada uno de nosotros para que Él ya sea manifestado en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tengamos ese valor y podamos seguir adelante. El hecho de que nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo es porque nosotros dentro de nosotros tenemos esa esperanza. Si dentro de nosotros tenemos el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos esa esperanza del Señor. Por eso cada uno de nosotros en el día de hoy, todos nosotros tenemos que tener esa certeza de que el día de hoy el Señor nos ayudará a nosotros. Tenemos que tener esa certeza. Necesitamos de esta certeza. Los judíos a través del día de reposo estaban esperando, tenían que esperar al Mesías. Tenían que esperar a ese Cristo que les iba a dar la salvación. Pero los judíos, representando a toda la humanidad, hicieron esa obra que ellos tenían que hacer, pero ellos fallaron en ello. ¿Por qué? Porque a través de ellos tenían que venir esa esperanza de, a esa esperanza del mundo. Pero, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Eh, ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Era esperar. Era de esperar. Pero los judíos, pero los judíos, cuando ellos tenían que esperar en el día de reposo, a través del día de reposo, cada uno de ellos fallaron con esto. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera tenían esa esperanza ni siquiera esperaron esa gracia de Dios. Ellos incluso y abandonaron a Cristo cuando estaban junto con Él. Pero nosotros no somos así. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que recibimos esa misericordia. Somos personas que recibimos al Señor. Nosotros somos personas que recibimos en cada día de, nosotros, de nuestras vidas, en ese culto, en nuestra oración, en cada día de nosotros. Nosotros esperamos esa misericordia y recibimos esa misericordia. Aleluya. No hay nada que sea, que sea obligatorio para nosotros nosotros, sino que nosotros con un corazón verdadero venimos delante de Dios. Por eso, nosotros cuando venimos delante del Señor, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Eh, venimos con la humildad. Es algo natural que tiene que venir en nosotros, que nosotros con la humildad miramos a nuestro prójimo. Y cuando nos y miramos al prójimo, nosotros pensamos en el otro. Y también compartimos de la misericordia de Dios. Y Dios, al conocer esto, esto se convierte en complacencia para Dios. Y así es como podemos glorificar a Dios. Esto así es como nosotros podemos glorificar a Dios. Y así es como la obra de Dios puede. Brillar en nosotros. No es el día en que nosotros tenemos que hackearnos de cada uno de nosotros, y tampoco no es de que yo me hackeé de esto, sino que es que cada uno de nosotros nos miramos al uno y al otro. Pero si, si cada uno de nosotros nos hackeamos de nosotros, estamos quitando y, y estamos destruyendo el día de reposo. El día, de, el, día de, perdón, el día del Señor. El día del Señor no es el día en el cual nosotros estamos solos. El día del Señor no es el día en que nosotros tenemos que estar solos, sino que nosotros tenemos que pensar: ay, esta persona ha recibido esa gracia, esa misericordia de Dios. Y yo también incluso tengo esa misericordia. Ay, en esa persona está esa misericordia, esa esperanza de Dios. Ay, Dios está esforzando por esa persona. Y también ese, ese hermano al verme a mí, también al mirarme a mí, también pensará lo mismo. Ay, este es el hermano en el que Dios ha muerto en el monte Golgota y ha derramado su sangre por esta persona. Y Dios tiene misericordia de esta persona. Y esta persona a través de Cristo, a través de la misericordia de Cristo, está sosteniendo el día de hoy, queridos hermanos. Nuestro Señor ha, nos es esa gran misericordia en nosotros. Y la verdad es que tenemos que saber que ese esfuerzo de nuestro Señor está constantemente en nosotros. Y tenemos que saber de que Dios se está esforzando por cada uno de nosotros. No hay, de, y no debe haber ninguno de nosotros que debemos abandonar al uno o al otro. Sino que tenemos que saber de que nuestra vida en sí está en cada uno de nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que manifestar en el día del Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en toda nuestra vida. Que, que cada uno de nosotros tenemos que ser protegidos con esa misericordia de Dios y nosotros tenemos que saber de que nosotros tenemos que ir cada día junto con esa gracia de Dios y les vengo en nombre de Jesús que cada uno de nosotros nos compartamos y tengamos esa comunión con esa misericordia de Dios. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico del día de hoy, es algo que nosotros podemos ver uh, con algo parecido con lo que hoy les acabo de decir. Nosotros vemos en el pasado en... El, en el día del Señor de uh, la semana pasada vimos de que en el día de reposo pues los discípulos comieron de del de sembrado y de la, y comieron de las espigas y sabemos de que los uh, fariseos y los saduceos uh, vinieron delante de ellos para poder pues acusarles algo pues día del reposo y no sabemos que el pasaje bíblico del día de hoy sea ese mismo día o el, el siguiente día de reposo sino podemos saber de que ese día era esa situación en ese momento era algo muy delicado y pues uh, decían de que había una persona uh, con la mano seca y pues qué fue lo que dice Marcos 3, 1? otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y pues si vemos si vemos a Lucas si vemos en el verso en, el, en Lucas dice que la mano derecha de esa persona era seca que esa la persona derecha de esa persona era una que estaba seca pero entonces qué es lo que significa esto que uh, Sí, como tiene la mano seca, entonces no puede alimentar a su familia y no puede trabajar porque no puede usar esa mano seca. Pues no sabemos qué tipo de, pues enfermedad tendrá esa persona. Pues no podía usar esa esa mano. Pero entonces podemos ver de que uh, esa persona vino delante del de, de Señor, pero parecía que los fariseos y los escribas habían puesto a esa persona uh, para que pu pu pues pudiera acusar a, a Jesús. Y pues era obvio que todas las personas ah, cuando vi, pues, pensaban y deseaban de que a Jesús pudiera sanar a esta persona, y también los escribas y los fariseos deseaban de que lo pues lo sanara para poder acusarle. Si nosotros vemos anteriormente el día de reposo y podemos ver que la ley estaba lleno de la gracia de Dios y la verdad es que esa gracia de Dios y esa misericordia en ese, en la ley era de gran abundancia, pero lo que hicieron a uh, los fariseos y los sauceos que era, ellos pudieron diferentes reglamentos y pues, uh, pues limitaciones uh, en el día de reposo para poder, pues, limitar a las personas en ese día. Y entonces también pues habían puesto tantos reglamentos en ese día que, en el día de reposo, que ellos, pues era muy difícil para ellos e incluso no podían caminar más de un metro, de un kilómetro, y tampoco ellos podían correr en ese momento y pues digamos si ellos no podían caminar más de dos mil pasos pero entonces ellos incluso ellos pues caminaban digamos y si dicen digamos quería ir a la sinagoga y digamos si fuera a mil noventa novecientos pues pasos y tenían y ya iba a ir a los dos mil pasos entonces no podían, pues caminar más o sea no sabían qué tenían que hacer en ese lugar o incluso digamos si un mosquito los estaba mordiendo entonces no podían matar al mosquito ¿por qué? porque si en el momento que lo mataba entonces pues sería trabajo o sea era trabajar entonces qué es lo que podían hacer en ese momento será que decirle al mosquito que que pare de comer e incluso en el verano digamos sí en el verano en el, digamos en el tiempo de uh, pues uh, en allá en Israel hacía mucho calor pero si ellos dejaban digamos huevos afuera de uh, afuera entonces esto como pues hacía tanto calor que los huevos se pero cocinaban pero entonces entonces entonces, esto pues podía considerarse como como trabajo. Entonces ellos tenían que siempre prestar atención para que ese, 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 esos huevos no estuvieran afuera. E incluso, digamos, si ellos hubieran, digamos, si ponen, digamos, diferentes pues. Digamos, si realizan diferentes comidas y digamos, si lo ponen en sal y si esto se fermenta, entonces esto también sería trabajo. Les estoy explicando eso para que puedan entender lo que les quiero decir luego. En el día de reposo no debían trabajar. Pero incluso, digamos, si digamos si una persona, digamos en el día de reposo, digamos si estuviera enfermo en ese día de reposo, si le da un, algo de medicina o si sana en ese lugar en, en ese día entonces es trabajo. Es trabajo. O sea, no debe, no debe hacer que esa persona sane en ese día porque sería trabajo, pero solamente había una excusa en esto que sería si esta persona, pues... Uh, si está a punto de morir puede hacer algo por esa persona pero si esa persona sí, si, pues de repente si digamos si esa persona si no está tan enfermo y entonces si, esa, y si ese día sana entonces si la mamá le dice pues quiere ayudarlo entonces eso ya sería trabajo esa es la vida que ellos tenían en ese tiempo por eso en medio de toda esta situación había venido esta persona con la mano seca pero entonces sí podemos ver de que esta persona ah, pues ah, él, con la mano seca era una persona que su trabajo que era su trabajo es, el trabajo de esa persona era formar figuras con las piedras pero esta persona no podía hacer esto no podía hacer esto ¿por qué? pero entonces ¿qué es lo que querían hacer con esta persona? como dice en versículo 2 y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaba a fin de poder acusarle. Por eso, entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer en ese momento? O sea, tenían que dejarlo intactamente para que luego de que terminara el día de reposo pudieran sanarlo. Pero el Señor no hizo eso, sino que Él trató de sanarlo. Pero esos escribas y los fariseos, la verdad, no tenían ningún interés en esta persona que estaba enferma, que tenía la mano seca, sino que lo único que ellos querían hacer era buscar, acusar a, a Jesús, buscarle algo para poder acusarle. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo en medio de eso? ¿Qué fue lo que hizo? Tú, levántate y ponte en la mitad. Y quiso pues sanarlo. ¿Qué fue lo que dice? En el versículo 4 que dice, es lícito en los días de reposo hacer bien o el mal, salvar la vida o quitarla. Le preguntó así a los fariseos, a las personas que estaban también en ese lugar. Pero qué es lo que está tratando de decir, e incluso en el día de reposo es hacer lo bueno, es hacer lo bueno, es dar vida. El día de reposo es obvio, es hacer lo bien. O sea que hacerlo bien es según la voluntad de Dios, es lo que el día del Señor quería hacer. Pero esa persona que no podía usar la mano derecha, que no podía usar esta mano, que él tenía ese dolor no solamente en su exterior, sino que incluso en su corazón tenía esta diferente, uh, pues esa, ese dolor en su corazón. Pero el hacer bien en esa persona es el sanar su enfermedad. Y darle la vida. Y esto es algo que es lo que hace. Esto es lo que Jesús hace: dar la vida, de hacerlo bien. No solamente es lo que Jesús hace, sino que todos los creyentes hacen. Pero el no sanarle es hacerlo malo. Pero el ayudarlo a Él es lo que es correcto. Pero lo que querían hacer las otras personas, los fariseos, ¿qué es lo que querían hacer? Era buscar una falta en, es, en Jesús para poder matarlo. E incluso lo mataron. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Es hacer lo bien, lo bueno o lo malo? ¿Es hacer la vida o oh, es matar? Pero entonces ellos callaron, como dice la Biblia. Ellos callaron. La verdad es que ellos no tenían ningún interés en lo bueno o en lo malo, en la vida o en la muerte. Lo único que ellos tenían interés era su posición, en la posición que ellos tenían. Ellos no tenían ninguna, eh, no tenían, ah, ninguna esperanza en la misericordia y esa paz que Dios quería dar. Sino, sí, ¿qué fue lo que dice? Luego. ¿Qué fue lo que dicen nosotros luego ah, en el versículo desde el 5 y 6? De que Él se enojó en ellos y se entristeció por la dureza de sus corazones y le dijo al hombre que extendiera su mano y Él extendió y su mano fue restaurada. Y podemos ver que a partir de ese momento pareciera que el Señor ha cortado completamente con los judíos. Pero, pero ¿qué fue lo que dice en el versículo 6? Que luego los fariseos salieron y tomaron consejo con los erudianos contra él para destruirle. Y como dice en. En, en Lucas 6.11 es que están llenos de furor para poder y hablaron en contra para poder hacer algo en contra del Señor. Pues aunque vemos a ah, Herodian, los herodianos eran personas que la verdad no, y pues iban en contra a, a Jesús, y la verdad eh, querían destruir a Jesús, y los fariseos tomaron la mano junto con ellos. La verdad los, heroda, eh, los herodianos y los uh, judíos eran completamente enemigos. ¿Por qué? Porque eran personas que daban pues gloria a pues a los romanos, pero eran completamente pues enemigos. Pero ellos en ese momento pues podemos ver cómo el Señor y, lo, y pues cerró su corazón a los judíos y le dijo a los judíos que ellos hicieran lo que ellos querían. Pero ¿qué dice en Marcos 3, desde 7 hasta 12? Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y siguieron de gran multitud de Galilea. ¿Qué dice? Y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y de otros lados del Jordán, o sea, entonces está hablando del norte y del sur y del oeste y el occidente. O sea, que todas estas personas alrededor que estaban de Galilea se reunieron para poder ver a Jesús. Pero en medio de todo esta, eh, de toda, a este momento, cuando querían atacar al Señor, de todas maneras, todas estas personas se reunieron a Él. El Señor nos da a nosotros su misericordia para poder realizar lo que tenía que ser hecho en el día de reposo. Y el día del Señor es el día en el cual nosotros tenemos que recordar esa misericordia de Dios, que Dios nos ha dado su misericordia, como nos dice Mateo 12, del 7 hasta el 8 que él decía que nosotros tengamos esa misericordia para ese día del Señor, ese día en el cual Dios nos está prometiendo a nosotros, en cambio de tener esa, en, que, en esas diferentes reglas y esas, uh, o esas cosas que nos quiere decir, sino que es estar llenos de esa misericordia. Sino que Él nuevamente quiere, hacer, quiere que cada uno de nosotros tengamos esa, esa esperanza en nosotros y Él vuelve a decir, a Jesús vuelve a decir lo que el profeta Oseas había dicho: que, que el Señor, es el, el, el Hijo del Hombre, es el Señor del día de reposo. Queridos hermanos, nosotros somos personas que hemos recibido el amor de Dios, y así es como nosotros tenemos que amar, como nos dice en Romanos 13:10. Queridos hermanos, nosotros como hemos recibido esa misericordia, tenemos que dar la misericordia. La iglesia que da misericordia, Dios. Dios obrará en esa, en esa iglesia con misericordia y Dios ha obrado en esa iglesia con esa gran misericordia. Por eso nosotros tenemos que dar esa misericordia para poder amar. Que nos dice en Romanos 10, 13 hasta 10, que es lo que nos dice a nosotros en ese día: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplir de la ley es el amor. Queridos hermanos, si nosotros amamos, estamos cumpliendo con la ley. Estamos cumpliendo un cierto con la ley. Y así somos personas que hemos renacido con esa misericordia que es de Dios y ahora nosotros podemos ir a esa misericordia. Y así es como nosotros podemos ser santos que hemos tenido, que hemos sido llenos de esa misericordia. Espero que cada uno de nosotros podamos estar llenos de ese amor, estamos llenos de esa misericordia y siempre demos gracias delante de Dios y así nosotros podamos entregar este día al Señor delante de Dios. Y les doy en nombre de Jesús que así sea. Aleluya. Para que así, que cada uno de nosotros tengamos esa esperanza que Dios nos ha dado a nosotros para entrar el reino de los cielos. Y nosotros no neguemos esto, sino que estemos llenos de esto. ¡Aleluya! Oremos en este momento para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Para que Dios ayude al corazón de cada uno de nuestros miembros. Para que estén llenos del Espíritu Santo y sean llenados por Dios. Para que así cada uno de ellos puedan recordar ese amor y esa misericordia de Dios. Oremos para que nosotros podamos recordar esto y podamos entregar la gloria a Dios. Y así nuestra iglesia lo puede hacer. Para que Dios nos ayude a nosotros, vamos a orar todos juntos.